Fakat doğru. Alıyorum. Dikkat et. Bunu nihayet emeğine layık eder. Alocución patriótica. Con motivo de celebrar en el día de hoy el 194º aniversario de la batalla de Maipú, hará uso de la palabra el director de la Escuela de Suboficiales del Ejército, coronel Roberto Moreno Dueñas. Llevaron a las fuerzas realistas y patriotas a acampar a una distancia de 7 kilómetros,
durante la noche del 4 de abril de 1818, para enfrentarse el día 5 en este lugar, en donde hoy nos encontramos, campo de batalla entonces, actualmente sitio de honor, de reconocimiento y unidad para las generaciones de ayer, hoy y mañana. Chilenos y argentinos, conscientes de su ideal libertario común, buscaban una patria para sus hijos. Fue entonces el momento de la mancomunión de ideales de dos insignes patriotas, el capitán de los Andes, vencedor de San Lorenzo, general José de San Martín, y el bravo de Rancagua, libertador de Chile, general Bernardo O'Higgins Riquelme, quienes, aunando sus capacidades, fe y arrojo, bajo el manto protector de las sagradas banderas hermanadas, hicieron frente al último escollo que los separaba de la ansiada emancipación. El mediodía del 5 de abril de entonces, ambas fuerzas permanecían inmóviles en sus respectivas posiciones, a la espera de que el adversario tomara la iniciativa. Fue el general San Martín quien ordenó romper los fuegos con la artillería, y con ello se daba inicio al combate.